Estamos con Alejandra Guzmán, que viene desde Barranquilla. Vamos a hablar en Parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Sosténme la cámara, por favor, Alejandra. ¡Sí! Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo, Alejandra. Estamos listos. ¿Estás lista? Vamos a volar. Sí, vas a ver que es muy rico. Esta mañana y las condiciones están deliciosas, Alejandro. Está muy tranquilo. Respira profundo. Vamos, respira. Mira que es muy sabroso. Mira que es una sensación muy tranquila. Como yo te dije, no es una montaña rusa ni cosas de esas. Mira la cantidad de ancianos. Yo lo viví en Santa Marta, ya sí, ya 2 años en cada una. Y estos verdes, ya, lo que más extrañaba yo eran los verdes y las montañas. Bueno, en Santa Marta no tanto, porque tampoco tiene mucha montaña. Pero en Barranquilla sí era muy árido, pues el verde era muy parejito, como no tan lindo como este. Los cultivos que están aquí en esa montaña son cultivos de naranja. Café y plátano, esto es café y plátano acá. Ah, tenemos un gallinero, ese blanco que está allá, es un gallinero nuevecito. La carretera por la que subiste. Carro. Y nosotros vamos a ese pequeño valle que hay, mira la quebradita y mucha guadua, tenemos muchísima guadua. La guadua es muy importante, Alejandra, porque ayuda a conservar el agua. La guadua en el día absorbe agua de la tierra, se llena completamente por dentro y en la noche la libera. Es importante. Alejandra, ¿quieres manejar el parapente conmigo? No, conmigo. Conmigo, Alejandra. Solamente que cojas. Paseo está lindo. Mira, aquí en esa carreterita chiquita está la principal y hay una carretera que sale a la izquierda. Junto a esa carretera es donde vamos a aterrizar. Así como para despegar, yo quiero tener viento de frente para aterrizar.